Para empezar con nuestro proyecto, vamos a utilizar lana. Esta la consigo en Colombia como lana Silvia semigruesa y voy a trabajar con el gancho de 3.5 milímetros. Vamos a hacer unos zapatitos. Esta lana es antialérgica. Vamos a hacer unos zapatitos para la edad de 0 a 3 meses. Lo primero que voy a hacer es, hago como siempre, mi nudito corredizo y a partir de él voy a levantar 17 cadenetas. Tengo ya las 17 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a contar 1, 2 y 3 y en esta tercera voy a venir y voy a colocar 1, 2, 3 varetas para un total de 4 con la que doblamos hacia ese lado. Ahora, de acá para allá voy a empezar a tejer una vareta en cada uno de los puntos de la cadena, de esta manera, hasta llegar aquí al extremo. Habiendo llegado al otro lado, entonces acá, donde coloqué esta última vareta, en ese mismo punto voy a colocar 3 varetas más para ir haciendo el aumento que hicimos en la otra punta. Entonces necesito tener 4 varetas acá en este mismo punto. Habiendo entonces hecho ya las 4 varetas en un mismo lugar, vamos a venir y vamos a girar acá, vamos a tratar de ir escondiendo esta hebrita y vamos a empezar a tejer un punto al frente de cada una de las varetas que hicimos al otro lado, de esta manera. Y vamos escondiendo esta hebrita que nos sobró acá y nos podemos dar cuenta cómo la suela ya empieza a hacerse redonda. Vamos entonces a llegar aquí al otro extremo. Ya llegué acá, estoy frente a este. Acá hicimos ya los 4 del aumento del principio, entonces solamente vamos a hacer, voy a venir acá y voy a buscar la primer cadena, tratando de coger las 2 hebritas. Llego acá y uno con un punto deslizado. Voy a trabajar con cadenetas, con varetas otra vez, entonces voy a levantar acá 2 cadenas. Bueno, vamos a ver. Acá hicimos 4 aumentos, ¿cierto? En un solo punto, 1, 2, 3 y 4. Ahora lo que voy a hacer es, en cada uno de estos puntos de los 4 que hice, voy a colocar 2 varetas en un mismo punto. Entonces acá en este que estamos, vamos a colocar 2 varetas. En este siguiente vamos a colocar otros 2. Y así vamos a hacer en cada uno de los palitos juntos que hicimos acá en esta esquina. O sea que si tenemos 4 aumentos acá en la primera vuelta, en esta nos deben quedar 8. 4 grupitos de a 2. Habiendo hecho los 8 palitos o varetas de aumento, continúo tejiendo como un y corriente vareta sobre vareta hasta llegar aquí al otro extremo. Habiendo llegado acá al otro extremo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer 2 varetas, 2 palitos en cada una de las varetas de las que hicimos las 4 agrupaditas, igual que lo hicimos en el otro extremo. Eso es para ir generando los aumentos de que nos van redondeando la suela. Habiendo hecho ya entonces los 8 aumentos, vamos a continuar tejiendo común y corriente aquí, vareta sobre vareta, hasta llegar aquí al otro extremo. Habiendo llegado acá, como ya tengo acá mis aumentos, simplemente vengo acá, busco mi última cadena y cierro con un punto deslizado y me ha quedado entonces ya vamos así, hemos hecho ya 2 vueltas para acá, hemos hecho ya 2 vueltas. Bien, habiendo terminado ya la segunda vuelta, voy a levantar 1 y 2 cadenas. Y de aquí en adelante, en esta carrera,
que vienen no voy a hacer ni aumento ni disminución. Vamos a tejer punto sobre punto de la siguiente manera. Vamos a cargar el gancho. Venimos al siguiente punto y sacamos como si fuéramos a hacer una vareta, pero lo sacamos todo de una vez. Cargamos el gancho, venimos acá cogiendo siempre los dos hilitos, sacamos la hebra y pasamos de una sola vez. Y así entonces vamos a hacer durante toda esta vuelta sin hacer aumentos ni disminuciones. Vamos a pasar el gancho por las tres argollitas de una vez. Siempre vamos a cargar nuestro gancho y la hebra la vamos a pasar por todos de una vez de la siguiente manera. Así entonces vamos a hacer toda esta vuelta. Habiendo llegado acá al punto final, lo único que tengo que hacer es venir acá, buscar la cadeneta y unir con un punto deslizado. Ahora acá voy a levantar una cadena. Esta va a ser la vuelta siguiente. ¿Cómo la vamos a hacer? Esta vuelta la vamos a hacer solo en medios puntos. Entonces, vengo acá y voy a tomar solamente una hebra, la hebra de la parte de atrás. La hebra de atrás nada más. Y así, sin hacer aumentos ni disminuciones, vamos a hacer toda la carrera tomando solamente la hebra por la una. O sea, acá, al hacer así, tenemos dos hebritas, ¿cierto? En esta ocasión vamos a tomar solamente una. La que, teniendo el tejido de frente, es la que nos queda hacia la parte de atrás. Habiendo terminado ya esta vuelta de medios puntos, vamos a venir simplemente y vamos a buscar la primera cadena que hicimos y vamos a unir acá con un punto deslizado. Habiendo entonces cerrado mi primera cadena de medios puntos, perdón, habiendo ya cerrado mi primera vuelta de medios puntos, levanto una cadena y vamos a continuar tejiendo medios puntos, pero esta vez sí vamos a coger las dos hebritas. Vamos a empezar a tejer medios puntos. Ya hicimos nuestra primera vuelta de medios puntos, vamos a hacer dos vueltas más para tener tres vueltas de medios puntos, pero de acá en adelante sí vamos a coger entonces las dos hebritas. Bien, en este momento ya he hecho mis tres carreras en medio punto. Ahora lo que voy a hacer es, voy a doblar el tejido de esta manera y a partir de la mitad voy a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo que voy a hacer es, desde acá voy a tejer medio punto normal hasta llegar acá. Vamos a tejer medio punto, punto, hacemos una cadena acá. Bien, ya he llegado hasta mis 7 puntos. Recuerden tener presente los 7 puntos del otro lado. Pueden marcar con una hebrita o algún marcador. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer nuestra primera vuelta de disminuciones. Vamos a introducir la aguja por las dos hebritas. Sacamos la hebra. Volvemos y la introducimos en el próximo punto. Y sacamos la hebra. Ahora tengo entonces 3 puntos sobre la aguja. Teniendo estos 3 puntos sobre la aguja, voy a venir y los voy a convertir en uno solo. Nuevamente hacemos lo mismo. Sacamos. Sacamos. Y teniendo los 3 argollitas sobre el gancho, voy a sacar la hebra por todos los 3. Así vamos a hacer este tipo de disminuciones hasta que lleguemos a los 7 puntos del otro lado. Habiendo llegado a los 7 del otro lado, debo mirar que me queden las disminuciones iguales a los dos lados y continúo entonces haciendo un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior hasta terminar acá y empezar nuevamente con los puntos bajos. Ya terminé la primera vuelta de disminuciones, empecé con la segunda. Ahora, ¿cómo hago para saber dónde parar? Miro acá dónde fue que hice la primera disminución y me quedo 2 puntos antes.
para ahí empezar nuevamente con las disminuciones. Entonces vengo y hago la disminución acá, hago la disminución acá, igual que antes, los tres aritos y saco la hebra. Y continúo ya acá sobre las disminuciones que tenía. Bien, habiendo terminado acá, donde las disminuciones de la vuelta anterior, corro dos punticos para allá y los disminuyo también. Y continúo tejiendo como unicorriente, punto sobre punto. Bien, ya terminé mis dos carreras de disminuciones. Ahora vamos a hacer lo que es esta cosita, que es donde va a ir un botón y va a ser la correíta del zapato. Entonces, justo acá donde terminamos por este lado, vamos a tejer 25 cadenetas. Habiendo entonces tejido las 25 cadenas, vamos a contar 1, 2, 3 y 4, y en esa cuarta vamos a colocar una vareta. Lo que estamos haciendo en este momento es crear el ojal para el botón. Y de aquí para allá vamos a continuar tejiendo una vareta dentro de cada punto hasta llegar acá. Bueno, ya está tejida la correíta. Hemos llegado acá. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar tejiendo en varetas, pero ya acá en la parte de abajo, ya lo que es la base del zapato. Vamos a colocar acá nuestra primer vareta, la segunda, y así lo vamos a ir haciendo por este bordo. De esta manera. Lo que estamos haciendo es el talón, lo que es la parte de la correíta, pero necesitamos hacerle también a dónde debe llegar esa correíta. Entonces vamos a tejer exactamente hasta llegar frente a donde iniciamos a hacer la correa. Vamos acá, acá nos faltan todavía dos puntos más. Bien, acá llegamos frente, entonces nos ha quedado así. Acá está nuestro zapatito y nos ha quedado así. En esta parte es donde vamos a colocar el botón y acá es donde nos quedó el ojal para meter ese botón. Acá, mire. Entonces el zapatico ha quedado de esta manera. Bien, acá están terminados ya mis zapatitos. Acá les coloqué unas florecitas hechas en listón como aplicación y a este lado entonces le coloqué el botón. Una cosa que les quiero aclarar, debemos tener en cuenta que el botón debe quedar en uno a este lado y en otro a este lado. Entonces, si en este terminé, digamos, la costura acá para iniciar, me voy a correr con medios puntos, perdón, me voy a correr con punto deslizado hasta el otro lado, porque debo tener en cuenta que siempre me debe quedar un zapato izquierdo y un zapato derecho. En este me quedó el botón acá y en este me quedó el botón acá. Bueno, mis amigos, una vez más entonces espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos.